A tan solo horas de su estreno oficial, The Batman ha dado mucho de qué hablar, y uno de los principales temas de conversación gira en torno al acertijo, de quien el mismo director de la cinta afirma que se inspiró en el temible asesino del Zodíaco para el papel en la pantalla grande. Pero ¿quién realmente es este sujeto? ¿En verdad guarda ciertas semejanzas con el conocido villano de Batman? Entre 1960 y 1970, un criminal que se hacía llamar el Zodíaco rondó por las cercanías de San Francisco. Lo que más lo caracterizaba no eran en sí los asesinatos que cometía, sino el cómo se burlaba de la policía de California, enviando cartas donde se jactaba de que nunca lo atraparían, e incluso llegó a usar ADN y huellas digitales de otras personas para inculparlas y despistar a la policía. Presumiéndole haber cometido 37 asesinatos, el Zodíaco fue incluido en la lista de homicidas con crímenes perfectos que aún siguen sin resolverse, aunque no es, ni de lejos, el asesino con más víctimas en su haber.